Todo lo hizo el padre Mariano Gaspio. Íbamos a su cuarto, hermanito, así ni aquí. Y por fin dice un día, ya está terminado. Ya has cumplido el servicio militar. Y yo no salí de Marcilla. Y es una obra y una gracia que no sé cómo lo conseguía, no sé qué hacía. Yo escuché otros testimonios, sé que fue felicitado por una obra bien hecha. Y yo digo que yo soy uno de los testimonios que me ayudó particularmente, ¿no? Tercera cosa que puedo decir, ¿no? No sé, saben el padre Marciano, el padre Rafael, que yo tocaba un poco el órgano, ¿no? Y a veces tenía que ir a la capilla a entrenarme un poco, ¿no? Y iba cuando, iba en el recreo, cuando podía, ¿no? Más casi todas las veces que yo iba al recreo a entrenar un poco o los salmos o los cantos, allí estaba el padre Mariano Gaspio en el segundo banco por la derecha detrás, bien así, ensimismado, haciendo su oración. Hasta me daba un poco de reparo incomodarle. Y a veces... luego el entrenamiento o colocar suave, porque yo sabía que le venía a la capilla a rezar constantemente por todos nosotros. Y finalmente, una cosa sencilla que yo no tengo certeza de tanto tiempo, mas yo sí escuché al padre Luis Aguirre, o padre Aguirre, como le gustaba decir a él, ¿no? El tiempo que el padre Mariano Gaspio estuvo en China, cerrado prácticamente, en un pequeño cuarto, estudiando Xin. Segundo, escuché 2 a 3 años, rezando y estudiando, para poder comunicarse con el pueblo tierra. Y digo que eso me impresionó mucho, y de hecho aquí ahora en el Amazonas, en Pará, cuando yo no conozco el idioma de los indios, estamos preparando un viaje para comenzar las visitas cuando se mejore un poco así la pandemia, ¿no? Pues me acuerdo mucho del padre Mariano diciendo, bueno, ¿cuándo voy a pararme un poco a estudiar o tupi guaraní o en tan otros idiomas, ¿no?, que aquí los indios practican? Esas pequeñas cosas me llaman la atención, y siempre la modestia de este hombre, la profundidad en su oración y con qué simplicidad nos atendía y hacía las cosas que tenía que hacer fielmente en su servicio. Y eso es lo que digo que pasó, de mi paso por Marcilla, fueron 4 o 5 años, pero siempre se repite, ¿no? Esas pequeñas aportaciones de oración, de silencio, de lectura de la palabra, de acompañamiento y confesión, y de su vida cuando fue apóstol en China, que siempre nos impactó porque le contó. Es todo. Muchísimas gracias, Jesús Mari. Bueno, a Jesús Mari lo escuchamos también en alguna de estas intervenciones que nos habló entonces de su experiencia como iniciado en el episcopado, ¿no? Y ahora lo volvemos a escuchar dando testimonio del padre Mariano Gaspio, al que sé que se siente muy unido de parte de haber sido su confesor, porque, como vemos, le trae muchos recuerdos para la labor que actualmente está realizando, que podemos decir que es misionera como la del padre Mariano. Muchas gracias, Jesús Mari. Que Dios te bendiga. Muy bien. Vamos a dar... Gracias, Rafael.
Vamos a dar paso ahora inmediatamente a don Juan José Cambra. Don Juan José Cambra fue coadjutor de Marcilla, igual en algún dato me equivoco, en los años 1962 a 1976. Entonces, pues coincidió unos cuantos años con el padre Mariano Gaspio, lo llegó a conocer y él nos dirá, él fue ordenado sacerdote en 1962, es licenciado en Filosofía y Letras en rama de la Historia en Zaragoza y de hecho, mientras estaba también de vicario parroquial y de párroco en Marcilla, pues daba clases en el instituto. Pasó a Pamplona, donde fue director de la Residencia de Estudiantes Universitarios, es delegado episcopal del Movimiento de Cursillos de Cristiandad y desde 1995 párroco de San Agustín. Conoció, por lo tanto, personalmente al padre Mariano Gaspio en los años en que residió en Marcilla, que coincidieron en Marcilla desde 1964 a 1989. Bienvenido, Juan José, es un gusto poder de nuevo el saludarte, el poder escucharte, y tienes la palabra para que nos puedas contar tu experiencia de lo que conociste del padre Mariano Gaspio. Activa el micro, veo que lo tienes apagado, así que si quieres activas el micro para poder hablar y que te podamos escuchar. Sí, a ver, todavía no te escuchamos, ¿eh? A ver si te ayudan y puedes conectarte mejor. Yo mientras voy admitiendo a algunos que están pidiendo la palabra. Sí, en la parte inferior a la mano izquierda estará lo del micro. A ver si se puede. A ver si... Ahí. Muy bien, muy bien. Ya te... Así, ya está. Sí, sí, gracias. Oye, un placer el escucharte y el verte. Y también de todos estos conozco a Nardo, que estará por ahí. Sí. Saludos, Nardo. Muy bien. Bien, ya has hecho tú la semblanza, podríamos decir, de mis trabajos como sacerdote, ¿no? Sí, creo sí. Que está bien, hay algunas cosas, pero lo importante ya lo has dicho. Bien, aquí lo interesante es que hablemos del padre Gaspio, ¿no? Del padre Mariano. Yo creo sinceramente que era un santo y por eso deseo que lo canonicen. Tenía la cara de paz, de tranquilidad, era muy educado, era calladito también el padre Gaspio. Llevaba fama de santidad ya en mis tiempos que estuve allá sirviendo al pueblo de Marcilla y siendo amigo de todos los agustinos que había por allá. Siempre estaba el padre Gaspio en su cuarto o en la capilla. Eran sus sitios en los que estaba porque por ahí no los veía normalmente. Después, en la iglesia de los padres agustinos tuvimos el funeral y allá estuvimos rezando para él, pero más bien rezando para que intercediese por nosotros, que eso era lo importante, porque los que estábamos allá creíamos que era santo y que estaría con Dios, cerca de Dios. Yo solía confesarme con él, y no lo hacía precisamente por las reflexiones eruditas que pudiesen hacerme a través de la confesión, sino porque irradiaba una gran fe, una gran esperanza que contagiaba. Decía pocas cosas, pero le salían del alma, y a mí me venía muy bien para tratar de imitarle y para animarme en mi trabajo pastoral. Cuando iba a su habitación y no lo encontraba, ya sabía dónde tenía que ir, al oratorio, y efectivamente ahí estaba haciendo oración. Nunca le oí ningún comentario acerca de nadie,
que eso es importante, porque ahora tenemos la manía de hablar, a pesar de que evangélicamente sabemos que no juzguéis, no habléis mal, lo decimos de palabra y en nuestras pláticas y en nuestros sermones, pero oye, él nunca jamás hablaba de nadie y tal. Esto, a ver, alguna cosa más. Era sumamente cumplidor de las instituciones y de la regla, mientras su salud se lo permitió. Nunca investigaba ni preguntaba nada, ni de mi vida, ni de mi ministerio pastoral, ni tampoco de mi trato con la comunidad de agustinos. En cuanto a la justicia, era sumamente meticuloso. Tenía que darle cuenta de las misas que celebraban los padres agustinos en la parroquia, y él lo hacía con gran fidelidad. Yo le decía las cosas, él apuntaba y él distribuía o le daba al ecónomo o lo que fuese. En cuanto a la castidad, creo que era sumamente fiel, ahí no podía yo. Lo único que se vislumbraba es a través de su vida, de su mirada, un gran aprecio a la castidad. Siempre iba con los ojos bajos cuando lo veía por los pasillos. Vivía la pobreza también a tope. Tenía una habitación y una decoración totalmente austeras. Todos eran austeros allá, pero él de una manera especial. Siempre con su tosco sayal y su aspecto pobre. No tenía aparato de radio, cosa que era frecuente que tuvieran, por lo menos para enterarse de las noticias en los noticiarios. Su obediencia era también ejemplar. Siempre que le preguntabas algo, siempre hacía referencia al superior de turno. Él no hablaba nunca por su cuenta. Nunca también yo presumía de sus trabajos ni hacía referencia a su pasado cuando tuvo responsabilidades en la orden. Yo me enteré de que había sido misionero, maestro de novicios, prior en Monteagudo, viceprior, pero él nunca hacía alusión a ello. El padre Gazpio, sobre todo, destacaba por su fe y por su humildad total. Cuando yo estudiaba, es una anécdota que también merece la pena, cuando yo estudiaba cuarto de teología en el seminario de Pamplona, el padre Tirso Arellano, jesuita, nos daba clase de ascética y mística. Y al hablar del demonio, un día puso como ejemplo al padre Mariano Gazpio, que había sentido de cerca al demonio cuando estuvo en China de misionero. Y cuando me mandaron a Marcilla, cuando salí sacerdote, mi primer destino fue Marcilla, pues al mandarme a Marcilla como sacerdote, una de las cosas que hice, preguntarle, visitar al padre Mariano y preguntarle sobre su experiencia vivida en China acerca del demonio. Y recuerdo que con toda sencillez me confirmó que el demonio en China andaba a sus anchas en aquellos ambientes y que andaba vestido a la europea. Y eso fue provocado por las clases de ascética y mística del seminario. Bien, los demás padres, cuando se referían al padre Gazpio, decían que era un santo. Y es verdad, yo lo comprobé. Ya he dicho que me confesaba con él, pero no por las cosas bonitas que me podía decir o profundas, sino porque yo vislumbraba que era un santo y me hacía mucho bien. No sé qué más decirte, Rafa. O sea, muy bien, Juanjo. Mira, te iba a preguntar, ¿tú sí, escuchabas pero algún comentario de la gente del pueblo? Porque estabas muy cercano a toda la gente y una relación muy frecuente y seguramente que igual en alguna oportunidad pues te transmitieron qué visión, aunque él tenía poco contacto con la gente, pero sí habría personas que intuían algo, que veían algo en él. Bueno, se confesaba él, confesaba a gente del pueblo, pero no me hacían comentarios.
Porque él tampoco hacía, él daba el sacramento, la gracia, decía unas palabritas que decías casi siempre lo mismo, hablo de mi experiencia, pero que a mí me hacía mucho bien, a pesar de sin grandes erupciones y tal, eruditas, y entonces hacía bien. Pero comentarios del padre no, porque como estabais tantos cuando yo fui allá de párroco, teníais cientólogos y cantidad de profesores que yo me admiraba, todos allá licenciados en teología, sabíais mucho y buenas virtudes. Y hasta también en el deporte practicábamos, ¿verdad, Rafa? Claro que sí. Era una manera de desahogarnos de nuestras actitudes normales que teníamos allá. Pero no tengo experiencia de eso, no me acuerdo de si me decía. Muy bien, Juanjo, pues muchísimas gracias. Es un gusto el haberte podido saludar después de tanto tiempo y el haberte escuchado y sobre todo esta colaboración de dar testimonio del Padre Mariano, de un agustino recoleto con los cuales tú te has sentido también tan, tan cerca, ¿verdad? Durante aquel... Hombre, he llevado el signo de los agustinos y cuando me mandan a Pamplona, que has dicho tú bien mi semblanza, pero seguida, y me mandan precisamente a la parroquia de San Agustín. Así es. Por eso mi presencia en San Agustín no era muy frecuente en Barcilla cuando estuve en Pamplona, porque tenía la fiesta aquí y aquí tenía que estar. Oye, un placer, un abrazo y a ver si nos vemos. A ver si el día 13 de agosto le dices a José Javier, que es el encargado, que me lo recuerde, y a ver si me acuerda de apuntarlo, a ver si puedo estar presente en lo que hagáis allá el día 13 de agosto. ¿Eh? Estupendo, Juanjo, un abrazo. Igualmente. Muchísimas gracias. Hala, de nada, adiós. Adiós. Bueno, pasamos ahora al padre Enrique Guiarte. Él es un experto en este tipo de comunicaciones porque está de forma permanente casi. Pero bueno, lo raro es que además de la permanencia que tiene en esto, tenga tiempo para tantas otras cosas como hace. Bienvenido, Enrique. Es necesario, ¿es necesario que te presente? No. ¿Quién no, habrá no. Que no te conozca a través de estos medios? De todos modos, Enrique nació en el año 60, profesor Monteagudo en el año 80, en el 85 fue ordenado sacerdote, es licenciado en literatura latinoamericana en la Ciudad de México, es doctor en literatura española por la Universidad de Navarra, es doctor en patrología por Roma, es director de la revista Agustinus, tiene multitud de libros ya publicados que llegan a todos fundamentalmente en torno a San Agustín, pero también se permite el lujo de vez en cuando de editar otro tipo de libros en el que nos cuenta historias y cuentos. Muy bien, te doy la palabra, Enrique, para que nos puedas hablar del Padre Mariano, sin más. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Gracias por la invitación para participar pues en esta reunión verdaderamente pues emocionante para recordar al Padre Mariano, aquellos que tuvimos pues bueno, el privilegio de haber convivido con él, de haberlo conocido. Así que bueno, yo agradezco la invitación y bueno, veía que teníamos a mucha gente muy ilustre y yo digo, bueno, aquí el que menos pinta soy yo, pero pues bueno, agradezco que me hayan tomado en cuenta la invitación. Yo recuerdo cuando fuimos a Pamplona para comenzar el proceso de la beatificación, pues bueno, fui con mucho gusto porque, bueno, como decía don Juan José Cambra, pues realmente el padre Mariano Gacio era un santo. Para aquellos que vivimos con él, creo que no nos cabe la menor duda de ello. Yo quisiera resaltar tres cosas, tres elementos de mi propia experiencia de haber estado en Marcilla con él durante 5 años. La primera cosa, porque ayer comentábamos en la Curia General aquí en Roma, comentábamos durante el momento de la cena, pues bueno, comentábamos sobre estos diálogos que se van teniendo, sobre el Padre Mariano, las virtudes, y de hecho fue un pequeño momento de compartir lo que cada uno de nosotros habíamos conocido de él, y algún fraile me decía, es que yo el Padre Mariano siempre lo veía, como decía don Juan José, con los ojos bajos. Y es verdad, es decir, su actitud era una actitud verdaderamente humilde. Pero yo le comenté a ese fraile ayer, y quiero compartirlo con todos, cómo él
tenía también un elemento de una gran humanidad y de una gran cercanía e incluso de un gran cariño. Porque algún fraile decía, bueno, es que él vivía pues en su mundo más místico, más encerrado, posiblemente no conocía a los que estaban cerca de él. Y bueno, a mí lo que me pasaba fue lo siguiente. Yo en algunas ocasiones, después del estudio, pues salí un poquito a dar la vuelta por la huerta de Marcilla, el convento de Marcilla, y me lo encontraba a él. Él estaba sentado, las veces que lo encontré, sentado en uno de los bancos de la huerta. En cuanto veía que yo me acercaba, me saludaba, y me saludaba con mucho cariño. Exactamente no sabía mi nombre, pero sí sabía que yo era mexicano, y me empecé y decía, uy, hermanito, el hermanito mexicano, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Y empezaba a hablar conmigo, a contarme cosas de los antiguos coristas mexicanos y sobre todo una cosa, animarme en mi propia vocación. Son cosas, como decía yo ayer, que compartíamos con los frailes en la curia general, que era un hombre, sí, muy mucho de oración, que posiblemente no miraba a la gente a los ojos, pero cuando se le trataba de esa cercanía, era un hombre sumamente cordial, sumamente cariñoso, y como digo, posiblemente no sabía mi nombre, pero sabía por lo menos mi procedencia, y se interesaba por cada uno de los estudiantes. Se ve que él seguramente oraba también por los que estábamos allí, pues bueno, para que superáramos los momentos de desilusión, de tristeza, de oscuridad, y perseveráramos en la propia vocación. Esa es la primera anécdota que para mí ha quedado pues marcada, que rompe un poco tal vez con ese esquema del místico, o que completa, digamos, la versión del místico como aquel que también se preocupa por el hermano más sencillo, el estudiante que está allí, que sale a dar una vuelta, que él no sabe por qué ha salido, pues bueno, lo aborda y de alguna forma lo anima en su camino. Una segunda cuestión que quisiera narrar, repito lo que decía Monseñor Jesús Mari, el tema de la oración. A mí me llamaba mucho la atención que cuando íbamos a la capilla a rezar, fuera verano o fuera invierno, el primero que estaba allí era el Padre Mariano. Estaba antes de que llegáramos todos los estudiantes y todos los profesores, él ya estaba allí. Acabamos el momento de la liturgia de las horas, de la meditación, celebramos la misa conventual, él asistía a la misa conventual. Llamaba mucho la atención la devoción y la piedad con la que él asistía como un fiel más a la misa conventual para después, bueno, ciertamente celebrar su misa personalmente. Por lo tanto, pasaba prácticamente pues, muchas horas en la capilla por la mañana, y eso a nosotros, como jóvenes estudiantes, pues, nos llamaba mucho la atención. Como decía Monseñor Jesús Mari, era realmente el segundo banco por la derecha según se entraba a la capilla. Ese era el banco del padre Mariano Gascio, y como digo, siempre estaba allí, fuera invierno o fuera verano, allí está. Y la tercera experiencia que quisiera compartir, y es la experiencia también de don Juan José, la experiencia también de Monseñor Jesús Mari, es la experiencia de irse a confesar con él. En Marcilla, pues bueno, teníamos algunos frailes que estaban designados como confesores, y bueno, podíamos ir eligiendo uno u otro. A mí me gustaba ir a confesarme con el padre Mariano Gascio, fundamentalmente por la acogida que él hacía al estudiante que se iba a confesar allí, porque nunca decía que estaba ocupado. Él estaba siempre disponible para acogerte a la hora que fuera y para escuchar tu confesión. Yo me recuerdo mucho que llamábamos a su puerta, vivía en la parte, digamos, la parte antigua del convento, él tenía allí su habitación, la habitación miraba, digamos, hacia la parte del sur. Uno llegaba a la habitación y él le pedía al padre Mariano confesarse, y él enseguida, ciertamente mostraba su disponibilidad, y cerraba, como decimos, señor Jesús Mari, la Biblia. Siempre que entraba yo a su habitación, las veces que me fui a confesar con él, lo encontré siempre leyendo la Biblia. Recuerdo que cuando comenzamos el proceso de la beatificación del padre Mariano, el juez que estaba llevando toda la causa me preguntó un detalle que realmente no pude responder en ese momento y que posiblemente ahora tampoco lo pueda responder con toda certeza. Me preguntó la persona que estaba levantando, digamos, el acta de toda la causa, que qué Biblia leía el padre Mariano. Si era la Biblia en español, si era la Biblia en latín. Yo le dije
que por la apariencia de que tenía la Biblia sobre la mesa, me parecía a mí que era la edición del volumen número 1 de la Vulgata, de la Vulgata, por lo tanto la Biblia en latín. Me parece que esa era la Biblia que leía. Pero como digo, llamaba mucho la atención eso. Entrar a la habitación, a buscar la reconciliación, a confesarse y encontrarlo siempre leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Lo que ha comentado don Juan José, también Monseñor Jesús Mari, su acogida, sus consejos, siempre cariñosos, siempre entrañables. Uno sentía realmente ese consuelo para recibir la absolución y también lo que decía Monseñor Jesús Mari, invitaba de alguna manera a encontrar en la Biblia esa luz, la luz para nuestro propio camino. Son esas tres experiencias que para mí me lo pintan de cuerpo entero. Un hombre paciente, un hombre muy cercano, que ese es el aspecto que yo quería resaltar. A veces, como digo, se recuerda al padre Mariano como un hombre sí que iba con la mirada baja, que no levantaba los ojos, pero también como un hombre cordial. Ese hombre que salía al encuentro de los hermanos para interesarse por ellos y para animarles en su propio camino. Y son las tres cosas que podría compartir. No quiero extenderme más porque sé que tenemos otros participantes y no quiero robarles el tiempo. Así que bueno, pues muchísimas gracias y pues nada, aquí nos quedamos a escuchar a los otros participantes. Muchísimas gracias, Enrique, por tu aportación, tu testimonio, siempre, diríamos, vivo y siempre, pues, ilustrativo, ¿no? Bien, vamos entonces a pasar ya directamente a las misioneras agustinas recoletas, que ellas también tuvieron la oportunidad de conocer al padre Mariano Agacio, quizás sobre todo las mayores, aunque quien nos va a hablar es una joven, ¿verdad? Marisa, yo al menos así te veo. Bueno, no tan joven. Bueno, Marisa recoge un poco el testimonio de algunas que conocieron al padre Mariano Agacio y nos lo va a transmitir. Creo que fundamentalmente el testimonio de Aurelia, ¿verdad? Aurelia Martínez, ¿eh? Bueno, si quieres incluso un poco previamente nos hablas de ella, de Aurelia, para que nos hagamos una idea. Y hablando de ella, yo creo que también es un poco hablar de las misioneras agustinas recoletas, sobre todo las que el Monteagudo vivieron durante el tiempo, los años que él estuvo allí, y seguramente algunas todavía pudieron mantener alguna relación posterior con él. Bueno, pues Marisa pertenece al Consejo General, ella está viviendo en la Curia General, aunque se la ve mucho también por Monteagudo, ¿verdad? Bueno, pues ella misma para presentarnos a Aurelia y su testimonio. Muchísimas gracias, Marisa, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días y buenas tardes para los que están del otro lado del charco. Y un poquito, como yo no lo conocí el padre Mariano y las hermanas no se atreven a ponerse así en la cámara, entonces, bueno, les estuve preguntando a ellas y la que tiene así un testimonio como una anécdota así más fuerte es la hermana Aurelia Martínez. Pero bueno, varias fueron novicias en la época y él fue el confesor de ellas. Algunas de las que están en Monteagudo, otras de las que están aquí en Triana, también en Granada. Y bueno, Aurelia nació en Monteagudo, inició el postulantado en el año 53 en Logroño, La Rioja, y el noviciado en el año 54 en Monteagudo, en Navarra. La primera profesión también fue en el año 55, los votos perpetuos en el año 60 también en Monteagudo. Y después fue superior en las comunidades de General Mola, en Madrid, en Quito, en Maracaibo, en la residencia de Granada y en Monteagudo. También fue representante de la Superiora General en Ecuador y más tarde consejera provincial de la provincia de Nuestra Señora de la Consolación. Y actualmente reside en Monteagudo y es la ecónoma de la comunidad. Y bueno, un poquito ella decía que el padre Mariano les dio o recibió la profesión de varias. Pero especialmente ellas eran tres en el grupo, ¿no? La hermana Rosa Baigorri, Teresa García y ella. Pero también me decía que
como coincidían en el noviciado, en el tiempo de noviciado con otras que venían antes y demás, que eran 14 novicias, que él fue confesor, y ella decía así, ¿no?, que le llamaba la atención que de ese grupo no había salido ninguna. Y entonces, que, ¿cuál fue el motivo de ese, la oración del Padre Mariano, el mensaje que él les daba? Dice, porque francamente su confesión, él era el confesor extraordinario, lo tenían cada tanto tiempo, pero que él les transmitía esa espiritualidad, ese deseo por la misión. Y entonces ella dice que le parece que ha sido como un triunfo de la presencia de él, de su predicación, que no haya salido ninguna de sus connovicias, ¿no? Y bueno, me contaba una anécdota, esto antes de ella entrar en el pueblo, ¿no?, celebrando el mes de las flores, hacían el rosario ahí en el santuario de la Virgen del Camino, y después exponían el Santísimo, estaban un rato en oración, y luego se hacía la bendición con el Santísimo, y la reserva, ¿no? Y uno de esos días le tocaba al Padre Mariano, y le llamó la atención a la hermana Aurelia y a la gente, bueno, ella todavía no era religiosa, pero también a la gente que estaba ahí, que él estaba como abstraído, ¿no?, como elevado, no terminaba de hacer la reserva, se quedó un momento así como elevado, en éxtasis. Y la gente como que comentaba, pero no termina, le habrá pasado algo, porque bueno, se demoró más de lo normal. Y ella me decía ahora, bueno, yo eso lo sentí, lo vi, lo sentí, pero después le he preguntado a mucha gente y mucha gente ya no se acuerda de ese episodio, ¿no? Y bueno, eso sería un poquito, ella esto lo ha referido también a en su momento cuando se abrió la causa, al que era el prior en ese momento del convento de Monteagudo. Y bueno, esa es un poquito la experiencia de ella. Dice que el padre siempre les decía que tenían que ser como lámparas encendidas en todo momento, ¿no? Y las animaba mucho en la vocación. Otra de las hermanas también me decía que bueno, que apenas si conversaban con él, él era el confesor extraordinario, pero que les animaba mucho la vocación y que les decía, bueno, cuando terminaba de confesar, ánimo generoso, como diciendo, camina, no te eches para atrás, y que eso les daba mucha fuerza. Y bueno, eso que lo veían como un hombre muy santo, muy amante de la orden, que les inculcaba el amor a Dios cuando las confesaba. Y que cuando ellas escuchaban que venía el Padre Mariano a confesar, entonces dejaban todo e iban, porque sentían que era como el Señor que las perdonaba, ¿no?, que se hacía presente en él. Y bueno, las otras hermanas también me decían eso, que él no era muy, muy comunicativo, pero era muy espiritual, pero que hablaba con su figura, ¿no?, su forma de andar, como que reflejaba mucho esa presencia de Dios en su vida. Y otra de las hermanas también, bueno, recalcaba lo mismo, que tenía un muy, muy buen recuerdo de él, y que las animaba mucho eso en la vocación. Entonces eso es un poquito lo que las hermanas me compartieron de su experiencia con él, ¿no?, que esa, les transmitía esa santidad que él vivía, ¿no?, ese amor por Dios, por la misión, por la vocación. Muchísimas gracias, Marisa. De nada, con gusto. Mucho testimonio. Vamos a buscarle al padre Mariano Gaspio, hacerle patrono de la perseverancia, porque eso necesitamos mucho. A ver si él nos ayuda también en la perseverancia de toda vocación. Muchísimas gracias, Marisa. De nada, con mucho gusto. A ti, y agradece también a Aurelia y a todas las hermanas que han dado este testimonio.
y que ojalá pues que sigan contando también con el apoyo del padre Mariano Gaffio, a quien todos nos encomendamos. Gracias, María. Muchas gracias. Muy bien, pues pasamos también ahora a otra de las religiosas que creo que está presente, ¿verdad? La hermana Esperanza Aguado, concepcionista. Yo creo que en cuanto la vea, creo que recordaré. Ella nació en Pozo Blanco en el año 57 y allí pues conoció a las concepcionistas e ingresó en el noviciado en 1976, hizo la profesión en el año 79 y definitivamente se consagró al Señor en el año 84, ha estado en diferentes destinos en España y en otros lugares, ha sido ecónoma en Madrid o Barcelona, ha estado también 8 años en Guinea Ecuatorial, se ha dedicado fundamentalmente a la educación infantil y a la pastoral, y últimamente pues, está en la comunidad de apoyo en la residencia cerca de donde estoy yo, ¿no? Con las madres mayores que tienen las concepcionistas en Las Rozas de Madrid. Muy bien, pues yo ya directamente le doy la palabra a la hermana Esperanza, le agradezco su presencia y su recuerdo del padre Mariano Gaffio. Un gusto y una bendición el poder escuchar también a una de las concepcionistas de hablar sobre el padre Mariano Gaffio. Le doy la palabra a la hermana Esperanza. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me alegra muchísimo poder compartir este espacio con vosotros, porque de todos los que están en pantalla conozco a varios y además me alegro de reencontrarlos después de tanto tiempo. Al padre Juan José Cambra, que era coadjutor cuando yo estuve en Marcilla, al padre Bernardo y al padre Bengoa, que precisamente fue el que sustituyó en nuestra casa noviciado al padre Gaffio como confesor. El padre Bengoa venía de Roma, no sé si licenciarse o doctorarse en teología dogmática, y sustituyó al padre Gaffio. Yo fui al noviciado justamente el año que el padre Gaffio dejó de ser confesor nuestro, pero eso no fue óbice para que durante un tiempo yo gozara al conocerlo, ¿no? Al confesarme con él. ¿Qué puedo decir del padre Gaffio? Cuando yo recuerdo, lo primero que recuerdo del padre Gaffio es una persona que ciertamente era presencia de Dios. Y como ha dicho otra hermana, eso se le notaba en el hablar, en el andar, en la cadencia de la voz. Y ha dicho también el padre Enrique que animaba, pues fíjese, fijaos, cuando va uno al noviciado, además mi tanda era de yo sola, pues y solo había dos allí, pues madre mía, la casa se te caía encima. Y él solo paciencia, espera, no porque yo tuviera grandes problemas, si es que ¿qué problemas va a tener una postulante cuando llega a un sitio así tan...? Pues eso, yo me sentía muy endeble. Y él, paciencia, espera, pero yo lo recuerdo entrar a la casa nuestra, a la antigua casa nuestra, y había una hermana muy pequeñita, que le abría la puerta. Ahí cascaban los dos, hablaban los dos, y luego por el pasillo yo lo veía caminar y ahí estaba Dios, por ahí iba la gracia. Y en el espacio que iba desde la puerta hasta el confesonario, que no era mucho, pero él antes de entrar en el confesonario, porque estoy hablando de hace 45 años, pues había confesonario y había pues todo lo que tiene que haber, ¿no? Pues él... En el oratorio que había allí, se ponía a rezar en el último banco y luego ya confesaba. Yo puedo decir la paz
y vuelvo a decir, la presencia cierta de Dios en él, y que ahí estaba la gracia de Dios. Por él pasaba la gracia de Dios. Y se le notaba en su andar, en el hablar, en su porte. Me sorprendía sobre todo, y es que estos días desde que me dijeron esto, pues claro, yo al principio no sabía que, o sea, yo decía, pero si es que yo me confesé muy pocas veces con él, pero yo lo vi y a mí este hombre, este hermano, este padre, me transmitió a Dios. Eso es lo que con el tiempo yo he querido ser. Y yo me he dado cuenta, y esto ya es compartir algo personal, que se lo decía al padre cuando me llamaba el otro día, que el día de la muerte del padre Gazpio coincide con mi fecha de entrada al noviciado, pero no en el año, sino en el mes y en el día, el 22 de septiembre. Y también me he dado cuenta, pues al pensar en el padre Gazpio, yo fui la última tanda, que era yo sola, de concepcionistas de las que él fue confesor. Y fui la última tanda de mi maestra de novicias, o sea, como un Isaac, parecido a un Isaac, el último, el hijo de la vejez. Pues yo estos días que le he rezado desde que supe esto al padre Gazpio, porque es que además lo veo, o sea, es que lo veo, me ha acogido a su protección. La hija de la vejez, la última que has confesado, y me ha acogido a él. Y bueno, saludo especialmente al padre Bengoa, que también me he confesado con él, pues todo el noviciado. Al padre Bernardo, que me dio clase de cristología y luego otras historias. Me alegra muchísimo verlo porque hace muchísimo que no lo he visto, pero muchísimo. Al padre Enrique, que he hecho ejercicios con él. Y al padre Juan José Cambra, tan jovial, tan atlético, tan joven en aquel momento. Todos éramos muchísimo más jóvenes, todos, hace 45 años ya. Muchísimas gracias por darme esta posibilidad y de verdad que yo me acojo al padre Gazpio como el hijo de la hija de la vejez. Muchísimas gracias, Esperanza. Muy vale. Gracias por tu testimonio. Nos hace recordar a todos pues esa relación que hubo con las concepcionistas en Marcilla y esperamos pues que el padre Mariano nos siga protegiendo a todos. Gracias. Le comenté al enlace que hemos tenido a Sagrario, sí, que hay una madre que está en Roma, que tiene 90 años, que ha sido la maestra de novicias durante todo el tiempo del padre Gazpio, que se llama Carmen Arce y que tiene la cabeza perfecta y que es otra madre Gazpio, Quiero decir que ella ha conocido al padre Gazpio durante por lo menos 12 o 14 años, porque ella terminó conmigo, pero todas las anteriores a mí, ella era la maestra. O sea que si tenéis posibilidad de conectar con ella, yo os paso el número de teléfono o bien de la casa o bien el suyo y... Estupendo, pues le pedimos ahí al padre José Javier, que es Lizarraga, que es el que ha estado en contacto y a ver que siga... Se llama Carmen Arce. Ah, pues que siga en contacto contigo y ahí puedas darle el teléfono y ojalá que podamos también recibir ese testimonio. Gracias, Esperanza. A vuestra disposición. Muy bien. Vamos a pasar ahora al padre Bernardo Cerda. Es con novicio. No voy a decir que todos los datos de su vida, al menos hasta bien entrados los años, coincidiesen conmigo, porque es un año mayor que yo, ¿no? Pero en lo demás, pues bueno, él nació el año 49 y profesó en Monteagudo el año 71, fue ordenado en el 75,
fue a estudiar a Roma teología dogmática y de allí regresó a Marsella y por lo tanto, tanto en sus años de estudiante como posteriormente durante su residencia en Marsella como profesor, pues estuvo en contacto más o menos habitual y permanente con el padre Mariano Gaspio, pero es que además el padre Bernardo pues era el superior de la comunidad, el prior de la comunidad cuando el padre Mariano Gaspio falleció, ¿no? Nos parecía que era un testimonio muy importante el suyo que nos pudiera ofrecer y sin más pues le voy a dar la palabra para que nos pueda hablar. Enciendes el micro, Bernardo, y es la palabra. Gracias. Saludos desde Costa Rica, de nuestra parroquia del Carmen, la casa más antigua que tiene la delegación aquí en este país. De todos los que hemos hablado, pues tenemos una cercanía afectuosa muy llamativa. Voy a empezar por último, por Espe. ¿Sabes que recibí tu profesión el año 78, verdad que sí? Era capellán entonces de las concepcionistas y ahí lo recibí. Después vino alguna sobrina y no sé qué más historias y sé de la parte que tiene el padre Mariano antes de llegar yo para estar allá presente. A Juan José, gracias porque el Señor te conserva en salud con esa chispa que tienes y me alegro de verte de nuevo. También Enrique, madre mía, la cantidad de experiencias que hemos tenido juntos y también de las hermanas que han hablado y de los que van a salir. He visto también por ahí al padre Marciano y cómo no, Rafa dice que soy con novicio, yo digo que soy amigo, que soy compañero, que soy de tarea. Bueno, como digo, me da gusto participar en esta especie de reunión, de encuentro y de reconocimiento de la valía del padre Mariano Gaspio. He preparado un guión, espero de algún modo pues aportar algunos detalles que a mí me llaman mucho la atención. El padre Mariano estuvo 25 años en Marsella. Vino el año 64 de Monteagudo con esa historia que conocemos. Y entonces una de las cosas que me llama la atención es yo conviví con él 19 años, muchas anécdotas. Y entonces si se me calienta la boca o el afecto, ustedes me van a comprender. Pero como digo, 25 años en Marsella, 19 años conviviendo con un servidor, con el padre Rafa, que éramos del mismo curso y iniciamos este mismo camino. ¿Qué puedo decir de esa situación? Pues miren, algo que me llamó mucho la atención es que jamás vimos una palabra que dice me han destinado en Marsella, estoy aquí. Todo lo contrario, se sintió integrado en una comunidad al punto que yo despedí su figura cuando voy adelante como soporte de Marsella. Supongo que José Javier lo habrá puesto de relieve en muchos momentos y para mí lo fue. A todos los niveles, no sea solamente por lo que voy a hablar de confesión o de oración o de presencia, sino de todo. El sentido de religioso lo teníamos en él. No era, digamos, alguien que tuviera que tener grandes títulos, sino sencillamente por estar allá se confirmaba nuestra opción religiosa y por qué convivíamos en comunidad en esa tarea, ¿no? Entonces me llama mucho la atención todo ello. Como les comento, yo le bauticé soporte de Marsella y con, digamos, también con el sentido gozoso del servicio. Hemos vivido en ese monasterio, en ese convento, mejor dicho, pues muchos años y sabemos que con el padre Mariano y Fray Mariano y el hermano Jesús, que el Señor nos lo llevó hace poco, y también con su hermano Antonio, todo eso lo permitió. Algunas cosas que he intentado hacer con un guión. Mi experiencia con el padre Mariano. ¿Qué características quiero poner de relieve en este tipo de comunicación? Primero, admiración. No me impide apreciar que hay algo que yo querría ser como él, en la sencillez, y eso me hacía de alguna forma considerarlo siempre, 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 con un tipo de aprecio que ahí lo quiero dejar también constatado. La confianza. Con esos años yo tuve la capacidad de acercarme a él, de comentarle algunas cosas que vamos a decir y nunca me sentí rechazado. Todo lo contrario, siempre que podía contar con él acudía, eran puertas abiertas, cooperación en algunos servicios que teníamos en la comunidad. Y también esa cercanía que él mismo buscaba. No es que yo solo tuviera que buscar, sino él mismo también procuraba hacer un día que te encontrabas en la huerta o en el pasillo, se acercaba a la capilla o quería asistir a algo, siempre él lo hacía con una grandísima sencillez y humildad. Otra
Otro elemento que han puesto de relieve, pero quiero insistir, oración en la comunidad. Todavía me acuerdo de tantas anécdotas, lo que ha comentado Monseñor, mi discípulo de cristología que siempre presume, o de Enrique, siempre será algo que decir, si voy a la capilla voy a encontrar al Padre Mariano y voy a decir que con él rezo y con él de alguna forma también me confirmo en mi sentido contemplativo. Y entonces, como les comento, la oración en la comunidad es algo que hacemos el rezo con los demás y él siempre lo manifestaba. También oración con la iglesia. Para mí, tengo en la memoria, y eso no lo he dicho nunca, un día levantó la voz en la capilla, era completas, alguien se estaba inventando la oración final y él dijo, oremos con la iglesia. A alguno le podría salir como si fuera una cosa extemporánea, rara, pero yo reflexioné, este hombre tiene razón porque no es que lo que yo quiera inventar para esta oración como mi comunidad, sino que lo hago en nombre de la iglesia. Y entonces es oración de la iglesia. Ya pueden meter ahí todo lo que ustedes deseen, una oración con la iglesia. Y finalmente, se ha puesto de relieve, yo lo pongo así, orar la palabra de Dios. Enrique, yo espero que fuera la Vulgata, la que tenía ya siempre encima de su escritorio, que cuando íbamos la ponía encima del cartopacio. Tendría muchas cosas que hacer, pero la cerraba. Pues para mí significa siempre orar la palabra de Dios, lo que hemos inventado después algunos con oración de lección divina. El padre Mariano lo practicaba siempre que podía y lo abría y se quedaba contemplativamente ahí acurrucadito, como a veces le veía, otras veces un poco más por el calor, pero allí lo tenía. Con relación a la comunidad, quiero poner de relieve algo para mí fundamental, que lo viví con gozo con él, la hospitalidad. Alguno viene a decir que el padre Mariano miraba y casi no veía ni sus zapatos. Falso. Padre Mariano sabía qué es lo que se movía alrededor, quién había llegado, o preguntaba, y si no, se había informado para poder reconocer quién había venido y darle una palmadita afectuosa y decir bienvenido, o también para decir, ah, sé que usted está allá, de obispo en el Amazonas. Siempre tenía una palabra amable con la que llegaba, con que llegaba una persona a la sala de comunidad o en el encuentro que teníamos. Siempre. Lo cual, para mí, esa hospitalidad tiene que ser algo de la dimensión propia que nosotros vivimos, no es un desconocido. Yo tengo muchas cosas que hacer, ¿no? El padre Mariano lo practicaba con mucho afecto. Yo sé dónde se quedaba en la sala, con quién platicaba, pero siempre estaba pendiente a ver cuándo entraba para poder saludarle el de la visita y alguna cosa así. Incluso cuando, no sé si se ha dicho alguna vez, José Javier, que me parece que vivía algún principio, algún poquito de anís, no sé. Pero como digo, en esos momentos de comunidad, también ahí lo ponía de relieve. Otra cosa, servicio a la comunidad. Ojalá que nos acordemos de lo que ha comentado ahí con mucha dimensión personal, Monseñor Jesús María, de lo que es el servicio militar. Yo que estuve tantos tiempos, me daba una tranquilidad tremenda para ver cómo estaban los jóvenes en esa situación para llevar bien las libretas, para ver cuáles eran los plazos, para decir que fuéramos a su habitación, una maravilla. Pero yo me acuerdo siempre de las visitas que hice al capitán Esparza, que es el que atendía precisamente esta labor ministerial allá en la plaza, creo que junto al castillo, siempre se acordaba del padre Mariano. Y dice, ah, si viene con el padre Mariano, todo está bien preparado. No tengo ningún tipo de duda. Se lo entregaba, platicábamos un rato, pero era el capitán Esparza. Siempre me acuerdo de ellos dos. Bueno, pues otro de los detalles que el padre Mariano sabemos es el trabajo de comunidad. Puede ser las higueras, puede ser, por ejemplo, digamos, alguna cosita que tenía, pero para mí era ejemplar cuando los jóvenes terminaban su preparación para salir a lo que era su nueva misión, recogía apuntes, muchos de Padre Rafa, algunos míos también, se los preparaba y se los enviaba a su destino. Se pegaba las grandes sudadas. Y saben ustedes que el Padre Mariano murió de neumonía, de ahogo, también con complicaciones de corazón, pero fue precisamente porque en los veranos, cuando más trabajaba, cuanto más tenía catarros, era lo que poco a poco le fue minando más todavía la salud, pero casi seguro que vendría así
desde China. Por eso, como digo, algo que siempre, siempre tengo que tener en cuenta. Una cosa que yo tengo que agradecer, porque estuve de maestro y de prior en esos tiempos, que tenía al hermano Leoncio Zabaleta, y fue sencillamente saber que sí está él. Yo también estaba con él ayudándole, o con lo que fuere, y entonces para mí fue también muy, muy emotivo. De los últimos momentos, hay algunas cosas que están reflejadas muy bien por José Javier. De vez en cuando me provocaba para que le dijera alguna intimidad, y algunas cosas seguro que no se las he dicho, pero, digamos, la tengo en la memoria como algo, no sé, muy marcada. Cuando nos pidió el doctor que le lleváramos a la última, que fue la última presencia suya al Hospital de Navarra. Le bajamos con unos jóvenes por aquellas escaleras reales que eran peligrosísimas, pero con un buen sillón, forzudos eran los jóvenes que estaban allá, y como saben, recuerden siempre, porque después se lo pintamos solamente al Papa Francisco, ¿no? Estábamos en la portería, todos lo conocíamos, estuve esperando que viniera la ambulancia, se me acerca y me dice, padre, sé que no voy a volver más a casa, rece. Como les digo, fue un momento único. Y se lo recomiendo a todos para que sepamos verdaderamente rezar unos por otros. Como les digo, esa frase jamás la voy a olvidar porque fue su despedida conmigo, aunque estuve después en el hospital. Bueno, otra cosa que también quería comentar, la estancia en el hospital fue un auténtico suplicio. Creo que hay que ponerlo de relieve en una reunión como esta, ¿no? Fueron a llegar, intentarle sacar del pulmón toda la invasión que tenía moco de lo que era, digamos, su infección, y cuando lo fueron a hacer me mandaron el doctor y las enfermeras que me saliera de la habitación, y entonces yo salí obediente, tranquilo, digo, bueno, le tratarán bien, pero a la hora que creo que volví a su sala, vi que le habían pegado una paliza monumental, supuestamente debe ser ese el tratamiento que se tiene, pero me dijo el doctor entonces que podía volver a casa porque si había pasado esa prueba duraría 3 o 4 días más. Entonces yo llamé a Marcilla para que fuera un joven a asistir esa noche porque pensábamos todos que iba a ser muy sencilla. Fue un tal Pancho Francisco, ahora no me acuerdo de su apellido, pero ojalá que conste también, porque fue el que estuvo en los últimos momentos lo que tenía que haber hecho yo después de haber pasado 2 días, haberme quedado y dándole la mano en los últimos momentos, pero así fue. Me llamaron a las 12:00 de la noche diciendo que había fallecido el padre Mariano. ¿Qué más podemos decir? En la celebración del funeral, eran tiempos de impas, de vacaciones, está bien contado por José Javier, pero ahí tuvimos la compañía de lo que fue, digamos, pues un recuerdo afectuoso del padre Luis Aguirre, y así lo hizo cuando le ofrecimos que él fuera quien predicara la despedida del padre Mariano. Estaba el padre Rafa Rivera, unos cuantos frailes que han visto por ahí ustedes en el libro de José Javier, que fue una despedida sencilla, pero admirable, ¿no? Las palabras del padre Luis al principio, estamos despidiendo a un santo, y lo que aportamos los demás también fue algo bendito. Y a partir de eso, pues siempre hemos tenido la presencia del padre Mariano. A mí lo que me pena, y lo digo claramente, es esto. Si hubiese sido una persona que continúa en una misión, lo hubiéramos puesto de relieve su grandeza, lo hubiéramos comunicado en muchas revistas, habría participado de otra forma, pero curiosamente la elección de vida que le dio la obediencia y el sentido de la vida religiosa fue quedarse 25 años en Marcilla. Pero a partir de todo eso, como les comento, creo que se convirtió en un baluarte, en una especie de afirmación de la propia vida consagrada, y por eso, si Dios le ha llevado por ese camino, y creo que sí que podemos nosotros reconocerle y darle el aprecio, pues que el Señor nos lo manifieste como otro San Ezequiel Moreno o como otra persona que muchos han pasado y le apreciemos con un sentido de lo que es la consagración. Por tanto, pues hasta aquí, como les dije, pues es un poco mi testimonio. Si hay alguna cosa, José Javier de vez en cuando me provoca y le puedo decir algo,
que de esos 19 años me siento muy orgulloso de haberme acompañado por el Padre Mariano. Voy a acabar con esto. Todos hablamos de la confesión. Yo me quedé con esta frase. Cuando terminaba de confesar, decía, apreciando, buen ánimo, hermano. Para mí, eso está lleno de humanidad y de espiritualidad. Se despedía diciendo precisamente eso. Buen ánimo, hermano, vaya en paz. Hasta aquí mi aportación. Gracias por el aguante que han tenido. Muchísimas gracias, Bernardo. Encantados de poder escucharte y de valorar un testimonio pues que, sobre todo en los últimos momentos, en los últimos días, pues fue tan significativo para ti y yo creo que para todos. Así que contamos con que él nos siga ayudando desde el cielo y apoyando en nuestro camino. Paso sin más gracias. A la siguiente intervención. No voy a hacer mucha, no voy a entretenerme mucho en la presentación porque se nos ha agotado ya el tiempo que teníamos previsto, pero vamos a alargar un poco en las dos últimas intervenciones. La madre Eva María Oiz es presidenta de la Federación de Agustinas Recoletas de España, de nuestras monjas de clausura, y ella también nos va a ofrecer un testimonio. Si me es posible, yo en algún momento intentaré acompañarlo de alguna fotografía que nos ha enviado y que va muy en línea con lo que ella nos va a comentar. Le cedo la palabra, madre. Abra el micro porque lo tiene cerrado. Yo no lo puedo abrir, ¿eh? En la parte inferior a la izquierda, ahora. Muy bien. Buenas tardes. Primero agradecerles a todos la oportunidad de esta intervención, que quiere ser, dentro del marco este del 400 aniversario, un agradecimiento especial a todos los agustinos recoletos. Y me han dicho a mí que hable de el facistol que existe en el monasterio de Pamplona, en el que colocamos una Biblia, y qué tiene que ver eso con el Padre Mariano. Pues como los testimonios que hasta ahora han salido, muchos de ellos han hablado de la que como el Padre Mariano tenía en su mesa la Biblia abierta, pues yo tengo que decir que detrás de esta Biblia está también como una pequeña estrella. Jugando un poquito con las palabras, recordar el olvido, hay que recordar y saber que cuando recordamos podemos saber aquello que supimos, todo ese juego de palabras, para ahora profundizar y llegar a una conclusión. Por lo tanto, nos ha presentado San Agustín una primera. Y no sé esto de dónde viene. Es Fray Eguiarte, es Fray Eguiarte, no sé por qué se cruzó, ¿eh? Está dando su clase, Fray Eguiarte. Continuamos. Decía que el padre Mariano Gacio, a quien yo personalmente no lo conocí, pero sí, desde mis primeros años como profesa en el convento de Pamplona, con la relación que teníamos con los agustinos recoletos que venían a darnos clases, tanto pues de cursos de Biblia, de liturgia, de música, siempre les oía una expresión, el Padre Mariano es santo, el Padre Mariano es santo. Y en aquel momento le teníamos al Padre José Alesón de confesor y como muy cercano también de la comunidad. Entonces, la comunidad de Pamplona siempre pues, tenía como una sensibilidad sobre la palabra de Dios y pensó que teníamos que conseguir una Biblia buena para tenerla en un lugar y poder venerarla. Y para conseguirla, pues utilizamos al padre Alesón como intermediario. Entonces, pues se le encargó sin más y sin pensar en ninguna relación con el Padre Mariano ni nada, pues la Biblia. Yo recuerdo este detalle que yo no sé si las hermanas mayores se acordarán, al menos yo me quedó muy grabado. Y cuando volvió al día siguiente
No, a la vez siguiente, el padre Alesson con su Biblia, pues era una Biblia como se ve ahí en el facistol, esa misma, grande, con un canto dorado, muy bonita. Y entonces parece como que él venía como con cierto miedo porque era muy cara. Y entonces cuando la presentó a la madre priora, le dijo, esta, porque ha dicho el padre Gazpio. Y es el consejo del padre Gazpio que tienen que tener las hermanas para venerarla. Entonces yo no sé qué precio tendría ni qué, pero ha dicho el padre Gazpio y todos conformes. Y desde ahí está entronizada en el facistol del coro alto, donde para nosotras pues ha sido la capilla, el oratorio, donde hemos hecho todo el rezo del oficio divino, muchas horas de oración. Y yo siempre que entro en el coro alto, para mí es el recuerdo, y digo, recuerdo al padre Alesson y detrás el consejo del padre Gazpio. Entonces yo aquí diría que el consejo de un santo también sigue iluminando y sigue siendo signo, testimonio y misión evangelizadora hacia adentro, porque me considero como una familia Agustino Recoleta que también nosotras necesitamos esa ayuda y la tenemos. Y hoy quiero decir en nombre de todas las Agustinas Recoletas, gracias a todos los padres. Y animarles a que muchas veces un consejo que damos, pues nos puede parecer a lo mejor pues que decimos una tontería, y sin embargo puede tener una trascendencia tanto espiritual como misionera, como de mucha importancia para una vida interior. Después, otro detalle ha sido, como un recuerdo muy cercano, el haber tenido la última asamblea en mayo del 2019 en Marcilla. Pues todas sabíamos que ahí estaban los restos mortales del padre Mariano. Todas visitamos su tumba, incluso tuvimos el domingo la celebración en la iglesia y estuvimos allí rezando. Muchas también subieron a la habitación donde están los muchos recuerdos del padre Mariano, se sacaron fotografías, se ven ahí a la izquierda de la pantalla, y ha sido un lugar especial, muy acertado, en el que tuvimos la suerte, y no es casualidad, creo yo, porque necesitábamos ese apoyo de un santo también para esa asamblea especial como fue la última, en la que pues estudiamos el directorio, los estatutos, y los acomodamos a los nuevos documentos de la Vultum Dei Querere y la Cororans. Después, en este agradecimiento y en este recuerdo, también yo quisiera decir, con relación al padre Mariano Gazpio, los libros que se han escrito, la última biografía que titula Un camino de fidelidad, del padre José Javier Lizarraga. Pues tengo que decir en nombre de todas, gracias, porque la provincia se preocupó de enviarnos un ejemplar a cada comunidad y lo hemos leído en particular y en comunidad. Y entonces, pues esa muestra de aprecio, de ayuda, está patente en todo eso. Y desde aquí, pues yo quiero decir nuevamente, gracias. Me siento, pues no sé expresarlo, pero la verdad quiero manifestarlo, pero en nombre de toda la federación. Y es lo que yo hoy tenía que decir aquí. Muchísimas gracias, Madre Eva. Esto es una manifestación bien patente que nos ha prestado el padre Mariano Gazpio, de ver cómo hay fraternidad y comunión entre los Agustinos Recoletos y nuestras hermanas de vida contemplativa. Gracias, Madre Eva. Paso a dar la palabra al padre Marciano, porque creo que él pues es el mejor conocedor en este momento
de las publicaciones que se están haciendo sobre el padre Mariano Baciu. Él es presidente de la Comisión de Comunicación y Publicaciones de la provincia de San Nicolás de Tolentino. No voy a decir más por no entretenernos en las presentaciones, porque pasa el tiempo, y para darle a él directamente la palabra. Muy bien, Marciano, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes o buenos días, según quien me escuche y dónde esté. Y me alegra poder dirigir durante unos minutos, pocos, porque yo tengo que decir pocas cosas y creo que las voy a decir rápidamente, dado que también el tiempo, aun siendo dedicado al padre Mariano Baciu, pues hay que acotarlo, ¿no? Bien, querría compartir pantalla, ¿no? Comparto. ¿Te permite? Sí, sí. Muy bien. Ahí la, ya la vemos, sí. Bueno. Espero que salga el documento. Muy bien. Abro este documento porque aquí está en realidad el resumen de todo lo publicado por el padre, sobre el padre Mariano Baciu, que ha dependido de una forma u otra de la Comisión de Comunicación y Publicaciones de la Orden, perdón, de la provincia. No hago referencia, por ejemplo, a Lámparas Ardientes, que ha sido publicado por la Orden, sino únicamente a lo que ha dependido directamente de la Comisión de la provincia. Y vean ustedes que, aunque se ha comenzado a publicar sobre el padre Mariano Baciu, digo que recientemente, son muchas ya las publicaciones realizadas. Ahí tenemos en números 22 noticias, puntos de vista pastoral. Ahí ha publicado un reportaje, 5 documentos, 4 en español y 1 en inglés, y 17 vídeos. Y a continuación aparecen las direcciones, la URL, de cada una de las noticias, de cada aquí. Después de dejar este en el chat, por si acaso a alguno le interesa. Aparecen también las 10 cartas que se publicaron, una selección que tiene, además del texto de cada carta escrita por el padre Mariano Baciu, una breve presentación de cada una de las cartas para que el lector comprenda un poco el contexto en que se escribió y lo más importante, la sustancia, las ideas básicas que el padre Mariano expresa en cada una de las cartas. Yo considero que estas cartas son muy interesantes y, claro, invito pues a leerlas. El reportaje ya lleva bastante tiempo publicado en la página web de la provincia y es muy fácil acceder a él. Pero no obstante, aquí aparece también la dirección para que puedan hacerlo. Y documentos varios, ¿no? Canta y Camina, ya una revista creo que conocida por mucha gente dentro de la familia Agustino Recoleta, ha dedicado varios números, si no por completo a él, sí ha estado ya presente el padre Mariano Baciu. Por lo cual, del padre Mariano Baciu se puede decir que se va haciendo acopio suficiente para que todo el interesado en conocerlo tenga los medios para lograrlo. Después aparecen aquí los vídeos, ¿no? Los vídeos. Aquí también aparece, pues, los, me parece que son 17 vídeos. ¿Cómo se puede ahora esto conseguir en la web? Lógicamente hay que entrar en ella. Quito esto de aquí y vamos a ver cómo, por si acaso alguno tiene interés. Cualquiera que copia esto, este texto que ahora aparece iluminado, y entra en internet,
se está abriendo, así que vamos a tener un poco de paciencia. No me habla bien. ¿Si te entra? No, no me está entrando ahora. Por el Chrome no me está entrando. Bueno, vamos a ver. No sé si es por algún motivo especial. Bueno, de todas maneras, no voy a hacerlo porque no voy a hacer esperar a... Nos dejas en el chat. Sí, ahora mismo voy a hacerlo. Como pulsando en cada una de esas noticias, incluso en el programa que se las abra, llegarán también a la página, pues lo pueden hacer pulsando en ella, les llevará a una carta o a cualquier otro documento, ¿eh? No hay problema. Vale, vamos a ver si regreso a... De hecho, puedes pulsar tú mismo en cualquiera de esas noticias y te abrirá la página correspondiente en Internet. ¿Eh? Sí. Y si le das ahí... Hay una cosa que yo creo que todavía no hemos puesto en la página, lo digo mientras abre el padre Marciano, y sobre todo por si tienen interés algunas de las personas que tengan especial devoción al padre Mariano Gatio, que ya existe un himno musicalizado del padre Mariano Gatio, cuya letra la escribió el padre Javier Legarra. ¿Eh? Si tienen interés alguien en aprenderlo sabiendo música, pues también lo pondremos en la página no tardando, si es que no está. ¿Eh? Bueno, de todas maneras, creo que también es interesante el conocer qué planes tiene actualmente la Comisión de Comunicación y Publicaciones de la Orden respecto al padre Mariano Gatio. Sí, adelante. Estamos, lógicamente, un poco pendientes de lo que la provincia vaya decidiendo. Por ejemplo, si el 13 de agosto va a haber una presentación del documento de declaración de venerable, etcétera, creo que allí podemos estar. Pero lo que tenemos más en cartera y que va a suponer bastante tiempo, pero creo que merece la pena, va a ser un video sobre el padre Mariano Gatio, para lo cual Rodrigo Díez, al que seguramente conocéis todos, se trasladó en su momento a grabar tanto a Puente de la Reina como a Marcilla, como a Monteagudo, y además esperamos que conseguir vistas aéreas por un dron, y yo creo que va a tener mucho tirón. El guión, que siempre es el caballo de batalla, al menos en bruto, y yo creo que más que en bruto, se debe a Javier Legarra. Yo le pedí como favor y él generosamente lo ha elaborado y creo que con mucho acierto, al menos a mí me ha convencido desde el principio, y creo que será el que tengamos como base. Habrá quizá que retocar algunas cosas, pero eso va a ser una del, por lo menos a mí me parece, una de las cosas, una de las grandes publicaciones para dar a conocer al padre Mariano Gatio. Además, de una forma más vívida, yo creo. Y además, creo que se ajustará mucho a la realidad, ¿no? A la realidad. Bueno. Y aparte de esto,
Pues yo creo que no hay más previsiones, a no ser que José Javier Lizarraga nos encomiende algo, yo se lo tengo pedido. Ciertamente que hemos hablado varias veces de renovar los materiales impresos, pero debido a las exigencias y mayor urgencia de algunas de las actividades del cuarto centenario de la provincia, se han postergado momentáneamente, pero lo tenemos, voy a decir, muy presente y espero que se pueda dar cauce y hacer realidad. Pues yo esto es lo que os puedo contar. No sé si habrá alguna pregunta que alguien quiera presentar y, bueno, pues se procurará darle respuesta, si es caso. Muchísimas gracias, Marciano. Muy agradecidos por la intervención. No olvides el dejar ahí en el chat el documento para que les pueda servir a quienes quieran a la hora de entrar en cualquiera de esas páginas. Antes, la madre Eva María nos ha hablado del libro del padre Mariano Gazpio. Pues todavía quedan ejemplares, pero no tantos. Sin embargo, como habrán visto en la presentación que hace el padre Marciano, hay también un enlace para que puedan descargarse el libro completo del padre José Javier Lizarraga, Un camino de fidelidad. Únicamente le quitamos las fotos debido a que tenía demasiado peso, ¿no? Pero el texto está completo en la página web para quienes quieran, si no disponen de un ejemplar, para que lo puedan tener. Por otra parte, les tengo que decir también que en este momento el padre José Javier Lizarraga está preparando todas las cartas del padre Mariano Gazpio y esperamos poderlas tener dentro de este año ya publicadas. Pues las enviaríamos como a los que habitualmente solemos enviar el boletín, pero haremos algunos ejemplares más porque probablemente haya más gente interesada en poderlas tener, ¿eh? Entonces, para que lo sepan. Y por otra parte, y atendiendo un poco a lo que me pidieron en algún momento algunos de los que han escuchado estas intervenciones, pues hay estampas hechas del padre Mariano Gazpio, pero intentaremos también preparar alguna más si viésemos que es necesario. El padre José Javier, que yo creo que todavía estará ahí, pues ante la pregunta que nos hicieron de las posibilidades de tener reliquias o de acudir a su intercesión, pues nos puede decir una palabra, si le es posible. José Javier, ¿estás? Bueno, pues si no están, yo nada más decir eso, que estampas se le podemos rezar, incluso conviene que le recemos al padre Mariano Gazpio y con ello pues lo demos también a conocer, que sea para nosotros de intercesión en todo. Pues muchísimas gracias a todos los que han intervenido. No vamos a tener inmediatamente otra sesión. Sin embargo, como yo dije también en las anteriores, pueden dejar comentarios o preguntas en el chat y antes de que se anule, pues yo intentaría recogerlas para que puedan responderlas quienes hayan intervenido y a quienes se interpele con las preguntas. Y intentaríamos al principio del curso, no está todavía determinada la fecha, y después de que tengamos el 13 de agosto ese momento, pues intentaríamos también hacer partícipes a todos de una nueva sesión, pero a principios del curso. Pues muchísimas gracias a todos. Yo voy un momento a ponernos de nuevo en galería para que podamos estar todos y así despedirnos de los que lo deseen. Muy bien, ya pueden abrir el micro, si quieren, ya como despedida. Yo clausuro la grabación.